ustedes, el único presentador de la televisión mundial que tiene todas las películas de Marisol, Manu Gracias, hombre. Me gusta imaginarse hora y media la gente en su casa ahora mismo, recién cenada y duchadita, fresquita, y hora y media de plas, 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 plas. Señores, que sigan aplaudiendo nuestros delincuentes de hoy, porque tenemos, por fin, la suerte de dar la bienvenida a una persona que no pudo estar la semana pasada con nosotros porque estuvo un poquito enfermo, pero ya hoy, más que recuperado, de vuelta a la semana más larga. Ahora sí, un fuerte aplauso. Miguel Ángel Rodríguez, del Sevilla. Gracias, gracias, gracias. Qué ganito de estar, tenía de estar aquí contigo, Manu. Vamos a ver. Tú no, ¿no? Yo sí. Señores, discúlpenos. Es que hemos estado diciendo que el Sevilla ya está mejor, que hasta con dieta blanda. Toda la gente no se lo cree la misma, ¿tú lo entiendes? Hombre. Es que más que nada por lo de la... Te puedo demostrar que estoy a dieta blanda. Toca ir a con lo blandito que estás tú. Señores, efectivamente, sigue malito nuestro Sevilla, pero seguramente esto es como el Madrid, que siempre podemos optar por lo mejor, porque se nos ponen mal los titulares. Y mira cómo son nuestras reservas. Un fuerte aplauso para nuestro Sevilla. Tú le... Sois un público de largar aplausos, os lo digo, ¿eh? Me vais a dar la nochecita. ¿Tú qué le toca a Humberto Janeiro? Poquita cosa, poquita cosa. Vale. Señores, no sé si lo han notado, hoy el programa en gran parte va a ir dedicado a una ciudad y a un equipo como el Granada. Un fuerte aplauso, que ya es de primera también. Ahí tenemos a nuestra banda, mira. Oye, ustedes lo notáis, ¿no? O lo notáis, una amiguita, no tenéis fin. Es como que no tenéis, no sois más, no compensáis. No me creo yo que tengáis ustedes tanta alegría por lo de Granada como las hartas que habéis pegado. Señores, y aviso, ¿eh? También a todos los de Granada, ¿eh? Que estamos en primera hora todo el mundo. Pero que cuando vayamos este año, tranquilito, ¿eh? Ese. Ustedes saben por lo que lo estoy diciendo, que el año pasado nos disteis una grande y fuerte. Señores, efectivamente, hoy es miércoles, estamos en la semana más larga. 10:04, hay 5, pues no lo digo yo ni muerto. Prefiero perderle un minuto a la vida, para ti, para mí. 10:04 de la noche, y lo habrán notado, ya es verano, ¿vale? Ya es verano, ha salido en todos lados. El verano entró ayer a las 7:10. Ayer martes, a las 7:10 de la tarde. Yo vi la noticia y digo, se ha notado que el mediodía ha estado más fresquito, ¿sabes? Se ha notado, y era un mediodía primaveral, que dice que no... No era verano todavía, ya sí, ya estamos inmersos absolutamente en verano. Ahora, pues bueno, pues vienen cosas que son típicas de los veranos y otras que ya desaparecen. Por ejemplo, ya vamos a empezar a ver menos embarazadas. Tú sabes que todas las mujeres hacen sus cálculos, obviamente, porque ellas nos quieren un embarazo de calor. Ellos un embarazo de calor, no. Y se agradece, ¿eh? Por parte de la madre y por parte del niño. Tú imagínate que tu madre está embarazada en pleno centro de Sevilla, te da luz a ti un, ¿qué te digo yo? Un... 15 de julio. Hola, que he llegado. Lo más salí tú, una bofeta fuerte. Que tú prefiero dentro. Hombre, aunque apeste, pero te estáis a gusto. Prefiero dentro, tú sales, pum, lo primero una bofeta. Ya te mira el médico como diciendo, tu padre que no ha calculado. Es por nada. Para afuera, 15 de julio, y en mitad de Sevilla, que tu madre te dé ese pecho. A 45 grados.
medio litro de leche que te metas tú para pecho y espalda. El niño ha echado, el niño ha echado. El niño lo que tiene una fatiga que no sabe dónde vomitar la criatura. Bebiendo leche cortada, pues eso tiene que cortar, quieras tú o no quieras. A 40 grados, nada más tú llegas a la vida, que ya no le expliques tú al niño. Y al niño te mira como diciendo, está la cosa mala, ¿no? He llegado en mal momento. Hombre, por favor, sinceramente hay muchos niños neonatos que se beben eso porque no han probado la leche fresquita. Nada más un niño, hombre, es como las monjas, los curas y eso, dice, hay que ver el mérito que tienen, que se mueren vírgenes. Eso no tiene mérito. Mérito tendría, hazlo tú una vez nada más. Que tú sepas lo que es, y diga, yo no lo voy a hacer más. ¿Cuánto conoces tú de eso? Hombre, tú es que no lo has probado nunca, claro, a lo mejor yo muero por el puente y me muero sin probarlo. Lo duro de eso es tú decir, yo voy a hacer la mona más un par de veces. A ver, ¿tienes tú cojones de aguantarte? Es que se salían las monjas, es que se saltaban los conventos. Eran conventos saltados. Señores, efectivamente, ha entrado el verano. El verano, como ya sabéis, ahora, pues en gran parte de Andalucía, tenemos que ver a ver dónde guardamos las conservas. En todos lados las conservas pone guardar en lugar fresco y seco. A ver dónde. A ver yo en dos hermanas dónde encuentro yo ahora un lugar de eso fresco y seco. Se me ocurre piscina o alberca, pero va a acabar empapada la caballa en tomate. Sinceramente, quiero que tengan cuidado. Vuelven otros huéspedes, otros inquilinos que no hay. Durante, por ejemplo, el invierno, llegan hasta aquí los mosquitos y hasta aquí la mosca andaluza. Yo soy un gran defensor de la mosca andaluza. Mucha gente dice, Manu, ¿cómo sabes tu diferencia la mosca andaluza, por ejemplo, de una mosca de Cuenca? La mosca andaluza es más cabezona. Siempre lo he dicho, la mosca andaluza es esa que ves tú en tu salón y se la ha metido aquí a la mosca. ¿Qué? ¿Esa ventana está abierta? Y esa ventana está abierta, esa ventana está abierta, esa ventana está abierta, que te entran a tudirte para la ventana y dice, venga, a la mierda, toma por culo, hombre. Señores, quiero que tengan claro que ya vuelve toda esta fauna. Todo lo que es las pandillas ZZ Pad, tienen hasta aquí los mosquitos, las moscas, que yo siempre me pregunto, digo, bueno, esto de los mosquitos, esto no puede ser una especie que se reinvente cada verano. Esto, ¿dónde coño están en invierno los mosquitos? Que yo me lo he preguntado muchas veces, digo, no lo sé si los guarda en su casa Georgie Dan a todo el mundo allí, que tenga a lo mejor Georgie Dan un salón grande y diga mosquitos y moscas aquí y callado hasta junio, ¿eh? Aquí todo el mundo, vamos a una huerta, Georgie, no, callado, que no me fío yo, que yo no estoy nunca fuera en invierno. Señores, ya salen esos mosquitos, no sé en invierno, sinceramente, dónde se esconden, no sé si son personas mejor en sitios calientes, sitios calurosos, atrás frigorífico, que es un sitio puerco por antonomasia. Atrás frigorífico, muchas veces, vamos, yo no me comería las cosas que están dentro si hubiera visto alguna vez un frigorífico por atrás. Es de las cosas más asquerosas que hay, ¿eh? En tu casa, que está mucho más limpio que los de anuncios de lavar frigorífico por atrás, ¿eh? Que dice, esto para limpiar la cocina, no retire eso, puerca, no retire eso. Deja eso pegado ahí detrás. Señores, sinceramente, los mosquitos es una lucha encarnizada que ha tenido el ser humano con el mosquito desde tiempos inmemoriales. El mosquito se ha peleado, pues, con, ¿qué te digo yo? Ya la última tecnología son como esas tostadoras que se ponen colgadas, ¿sabes cuáles son? ¿No? La que va el mosquito, no. Y muere, también dijo de puta, y tú disfrutando, ¿sabes? Además, está tú comiendo y dices, este de los gordos, ¿sabes? Que tú lo disfrutas. Cuando ves que el peñascazo ha sido leña, te ríes, ¿no? Te coges de aquí. Ha caído de los gordos. Eso hubiera estado bueno ahora para la barbacoa, ¿no? Como que te regodeas. Porque lo que nos da pena que se mueran son los animales grandes. Los mismos de que están en contra de los toros, ellos mismos caen los mosquitos. A la mierda los mosquitos, ¿sabes? Porque yo siempre lo he pensado, digo, ¿qué se le infunde a un mosquito? Si ahí no tiene pinta de que haya sangre, que es lo que les gusta a ellos. ¿Qué se le infunda a ellos esa salud como para ellos no poder aguantarse? Que ellos ven que aquí hay una barbacoa de una familia en una parcela. Que están niños, que se acaba de comer 2 litros de vainilla con macadamia. Que estar padre con 1,5 litros de tinto de verano. La madre que ha probado la sangría, 2 cervecitas sin arcoza, harta de dulce, una tartita de San Marco, una contesa. ¿Qué sabe la contesa? Está fresquita. Está fresquita. Está fresquita. La carne preparada de la barbacoa, los 2 cachitos de secreto ibérico que están allí en lo harto, que no se la ha comido nadie, que las moscas sí saben apreciarlo, dan su huertecita por allí. Pero de verdad, el mosquito, ¿qué le ve a esa lucecita de colores para dejar todo ese manjar que se le presenta entre ellos? Para irse del tirón, para ese radiador. Que yo lo he pensado muchas veces, digo, verán ellos como que van volando
y esas luces de neones, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ¿se le infundirá a ellos como puticlub de mosquitos? Que yo entiendo que en el mundo de los mosquitos ellos lo han tenido que hablar. Así que yo, tened muchísimo cuidado, ¿eh? Que algunos son puticlub y otros te matan. Pero son mosquitos de aquí, son mosquitos calientes, y seguillo, que me compensa, que se tiran de coco, se tiran de coco. ¿Cómo? Te lo digo. Hombre, sabrá mosquitos como hay personas, habrá mosquitos que le guste también la leña. Tú imagínate, pues eso se va corriendo de boca en boca, y a lo mejor después de hablar de puticlub, no es la mejor frase que yo tenía que haber dicho, ¿no? Pero se va corriendo de boca en boca, ¿no? En los mosquitos mismos, a lo mejor viene uno para afuera, va llegando uno, esto es puticlub de los que mata, y va uno para afuera que dice, ¡ay, yo qué sé, qué guapo! ¿Sabes? No lo sé, ellos son así. Mira, eso por ejemplo les mata. Hay otras teorías que no creo yo que funcionen tanto, como en las plazas de abasto. Está feo poner eso, ¿no? Que caiga el mosquito recién muerto ahí en el género. Pero sí, por ejemplo, se utiliza mucho la bolsita de agua colgada. Que ve tú a los mosquitos alrededor de la bolsita cachondeándose del carnicero en su cara, que yo creo que pero funciona, no los mata, pero ahí está la bolsa y llena de mosquitos alrededor, porque yo creo que eso no mata al mosquito, pero lo entretiene el mosquito viéndose en el agua así como las bolas de los árboles de Navidad, para adelante y para atrás. ¿Esto qué es? Puticlub de matar, no lo sé, pero está guapo, asómate, ¿sabes? Para adelante y para atrás, para atrás y para adelante, que yo creo que ellos dejan su ratito. Señores, Quiero que tengamos claro, ¿eh? Ha llegado el verano, pero verano en todo su esplendor, ¿eh? Verano, lo que te suena a ti a verano, a calor, buena. Verano, por ejemplo, agosto. Yo te digo a ti agosto, ¡ah! ¡Calor! 31 de agosto. Mira, te digo yo a ti mirándote al ojo, que yo estaba yo en medio de la calle a las 3 de la tarde, el 31 de agosto, dices tú, ¡buf! Ahora mira, estaba yo en medio de la calle, el 2 de septiembre, y se te corta hasta el cuerpo un poquito, ¿verdad? Lo tenemos las personas. Agosto suena verano. Septiembre está ahí como que no. Y te confía tú. Y dices tú, por si la noche refresca y eche una sudaderita, no te va a hacer falta. No te va a hacer falta la sudaderita. Eso lo tenemos, ¿eh? Porque las personas tenemos complejo de maniquí. La tenemos. Nos gusta ir cambiado a destiempo. Yo sufro muchísimo. Yo paseo por Andalucía, ve que hay 42 grados ahora mismo fuera, dando fuerte en toda la cara que te pegan. Y ve esos maniquí ya vestidos con la colección de otoño, con un gorrito de la niña bufanda, que dice, ahora no le ponen cara a los maniquíes, es que estarían, se les vería la cara llorando, enmonecido, a las criaturas, muchas veces, y se los ponen sin cabeza, claro, para que no se acuerden de lo que le hacen, coño, que después los ve tú en enero, están ya en Bermuda, los chavales, normal, se pasan todo el año con una pulmonía porque esos cambios de temperatura van siempre.